Amigos, qué placer. Estamos con una leyenda, con una gloria del béisbol latinoamericano venezolano, Omar Vizquel. Omar, gracias por estos minutos. Sabemos que tienes una vida bastante agitada. Y te voy a empezar ya diciendo al pecho, ¿sigues la votación al Salón de la Fama? ¿Sigues lo que pasa con tu candidatura? Oye, Jorge, muchas gracias de tenerme aquí contigo. La verdad que en los últimos años no le había prestado mucha atención, ya que es algo que está fuera de mi control. Yo sabía que iba a ser difícil llegar a las papeletas o llegar a los 75% en los primeros años, por lo que no le presté mucha atención a los comentarios y a las votaciones. Pero te voy a ser sincero, este año y el año pasado sí estuve un poquitico más ligado, estuve más pendiente de lo que estaban diciendo los reporteros, de lo que se podía venir a aproximación. Y estoy muy contento por los resultados. Ya empezaron las votaciones, como tú sabes, la semana pasada y ha habido muchas inquietudes sobre la gente hablando de las posibilidades de entrar. Y hoy en día, pues, para mí es un honor y un placer que estén mencionando mi nombre para un posible Hall de la Fama en los próximos años. Yo voto y no tengo ningún problema en decir que voto por ti. Yo creo que tú eres un justo candidato que debe entrar en algún momento en Cooperstown. Yo siento que tu candidatura ha cogido calor, Omar. Yo siento que desde el primer momento, al 52%, un poquito más del año pasado, tu candidatura ha cogido fuego, ha cogido el volumen. ¿Lo sientes igual tú? Sí, como te dije antes, empecé con un 28%, después fuimos subiendo poco a poco en un incremento de un 10%. Hoy en día, pues, ya estamos en un 52% y eso es una buena señal de que los votos vienen ascendiendo poco a poco. ¿Qué sientes, Omar, cuando, porque yo mucho con los colegas y lo que hay por ti es admiración por lo que tú dejaste en 24 temporadas en Grandes Ligas? ¿Qué sientes cuando los peloteros, la prensa, los fanáticos hablan tan positivamente de Omar Vizquel? Bueno, me siento muy contento, lógicamente. Creo que ha sido una responsabilidad bastante grande de todos aquellos peloteros que han dejado su nombre ligado a las Grandes Ligas, de ser una buena imagen para los muchachos jóvenes. Y me alegra mucho cada vez que esos muchachos que vienen subiendo me mencionan como uno de sus ídolos. Para mí eso es un gran honor y bueno, te da respuesta a lo que nosotros fuimos imagen y ejemplo de ellos cuando estábamos jugando. Y verdaderamente, pues así lo hacemos nosotros con Luis Aparicio, con David Concepción, con las personas que estuvieron por delante de nosotros, y es como un paso de la antorcha, pues, a la próxima generación. La verdad que me siento muy contento. Estábamos viendo, por ejemplo, los números comparables, los de otros grandes torpederos, y creemos que tú realmente mereces estar en la conversación. ¿Qué significaría para ti en lo personal? ¿Qué significaría para Venezuela que tal vez el próximo año o el más arriba digan Omar Vizquel, Salón de la Fama? ¿Qué vas a sentir en ese momento, Omar? Bueno, voy a sentir, lógicamente, un gran orgullo. Creo que le debo mucho a mis padres, quienes en un primer momento me empujaron y me catapultaron a ser un pelotero. Siempre me prestaron su apoyo y su soporte. Siempre estuvieron al lado mío en las malas y en las buenas. Como tú sabes, el pelotero tiene muchos altibajos y si no tienes esa persona al lado tuyo que te pueda motivar y te pueda dar ese espaldarazo y ese apoyo, yo creo que vas a tener muchos problemas. Yo tuve una familia muy unida y gracias a ellos le debo todo el éxito posible. Y bueno, lógicamente tienes que trabajar muy fuerte. Yo llegué a las Grandes Ligas y yo no sabía batear a la zurda. Tenía apenas 8 meses experimentando con esto y cuando llegué a Grandes Ligas se dudó de que yo podía quedarme porque mi bate era un poco flojo. Pero lógicamente, cuando empezaron a pasar los años, me sentí más confiado. Me brindaron mucho apoyo los compañeros en la cual yo estaba jugando, en los Indios de Cleveland. Y yo creo que ese apoyo fue fundamental en el desarrollo de mi juego. Y en tu fuero interno, porque todos los grandes atletas, todos los grandes tienen una motivación, buscan siempre un extra para seguir adelante. ¿Qué es lo que te hacía a ti? Voy a mejorar, voy a mejorar y voy a mejorar. Yo quería convertirme en un pelotero completo, donde año a año mis números iban a ser mejores. Si bateaba 260, quería batear 270 y poco a poco iba incrementando los números. Igual lo hice defensivamente con el guante. Si cometía 10 errores, quería hacer 6 o 7 el año siguiente y eso era lo que me motivaba. En realidad,
Los premios vienen solos. Yo creo que el día a día en las grandes ligas se vive muy intensamente. Siempre vas a tener a alguien al lado tuyo quien quiere quitarte tu puesto, quien va a tratar de ser mejor que tú. Y esa motivación es lo que me llevó a jugar de la pelota que yo jugué. Ahora, tus números son muy buenos, Omar. Pero sobre todo, hay un número que son 11 guantes de oro. Cuando tú miras tus 11 guantes de oro, ¿qué sientes, Omar? ¿Qué tipo de satisfacción te da eso? Eso siempre fue mi fuerte. Una de las razones por la cual yo me mantuve en las grandes ligas por tanto tiempo era por mi defensa. Cuando lo hacía en el campo corto, lo hacía con bastante fluidez. Yo creo que nunca tuve un año así en la cual me sentía dudando de mis habilidades en el campo corto. Al final de mi carrera fui movido a la segunda base, jugué tercera base algunas veces. Pero siempre la gente me vio como un pelotero defensivo. Gracias a Dios pude acumular muchos numeritos ofensivos también, en la cual fui capaz de dar 2,877 hits. Y bueno, el robo de base me ayudó mucho. El hecho de estar bateando en el top del lineup me ayudó mucho a desarrollar mi juego. Y eso le da indicio a mucha gente de que pudiera estar en el tope de la crema algún día en el Hall de la Fama. Ahora, yo siento, tú jugaste pelota caliente, como buen pelotero del Caribe, jugaste pelota caliente, pero yo siento que tú dentro de esa calentura tenías un método. Yo siento que eres un hombre calmado, un hombre que mira bien profundamente. ¿Cómo tú conjugabas ese jugar caliente con esa inteligencia de pensar a distancia? Sí, la idea principal era hacer ganar al equipo de alguna manera u otra. Si tú podías colaborar con un toque de bola, con un bateo y corrido, con cosas que hoy en día no se ven mucho en el juego, yo creo que eso era fundamental para mí. Era mi clase de juego. Era donde me tenían en el line-up, perdón, bateando de segundo bate. Y eso lo tenías que hacer tú a cabalidad todos los días, tratar de avanzar los corredores, tratar de anotar carreras. Y eso para mí, pues, lo trabajé bastante, me sentí orgulloso de las cosas que podía hacer. Y cuando el equipo ganaba, pues, era el resultado de todo un teamwork. Ahora estás de manager, los Toros de Tijuana. Yo conozco muchos managers que fueron muy buenos peloteros que se desesperan porque quieren que sus jugadores sean como ellos. ¿Cómo eres tú como manager, Omar? Sí, esa es una ideología que tiene que cambiar. Tú no puedes tratar de jugar el béisbol de la manera que, de la clase de pelotero que tú eras. Tienes que, lógicamente, conocer a tu equipo, saber qué son las cosas que pueden hacer ellos y de allí tomar una decisión de cómo tú vas a correr todas las señas y todas las cosas que logra integrar un equipo de béisbol. Pero lógicamente un estilo agresivo, me gusta correr mucho en las bases, haciéndolo inteligentemente con tal de que no nos salgamos de los patrones y esperar pues que el juego venga a ti y no tratar de empujar el juego como hacen muchas personas cuando los números no están allí. ¿Te ves algún día dirigiendo Grandes Ligas, Omar? Bueno, esa era la idea principal, el hecho de que yo empecé a experimentar un poco con coaching y manager, era que algún día yo quería llegar a ser manager de las grandes ligas y hoy en día pues todavía estoy tratando de aprender muchas cosas y ojalá que algún día se me prestara esa oportunidad. Oye, yo recuerdo que una vez te entrevisté hace tiempo y tú pintabas mucho, te gustaba algo de música. ¿Sigues pintando, Omar? ¿Sigues haciendo algún tipo de música? Sí, todos estos hobbies que yo tenía a la par del béisbol era lo que me mantenía a mí tranquilo, relajado, porque tú sabes que si estás pensando en béisbol todo el tiempo te puedes volver loco. Este es un deporte que mentalmente te como que te hunde algunas veces, te trata de sacar de tu propia armonía. Y yo creo que teniendo la pintura, el dibujo, la música, todas estas cosas que pueden fluir de una manera u otra en tus momentos difíciles, te ayuda a equilibrarte y a balancearte durante un transcurso de 162 partidos que es bastante largo. Cuando tú miras tu carrera y repasas todo, te pregunto dos preguntas en una. ¿Qué es lo que te quedó por hacer y qué es lo que más alegría te dio? Lo que me quedó por hacer fue ganar una Serie Mundial. Y lo que más alegría me dio, creo que fue jugar por tanto tiempo. Vi muchos peloteros pasar, llegar, salir, pero como me mantuve por tanto tiempo, vi una nueva generación de peloteros que la gente no estaba acostumbrada a ver. Fui capaz de jugar con peloteros con Barry Bonds, Roger Clemens,
todos los grandes del béisbol, como también vi la nueva generación de peloteros surgiendo, y eso pues es algo bastante bonito de ver cuando estás en las dos caras de la moneda. ¿Te gusta el béisbol de estos días? ¿Ves el béisbol? ¿Lo disfrutas de estos días? Sí, veo el béisbol. Ahorita disfruté mucho los playoffs y la Serie Mundial. Lógicamente siempre estás pendiente de los cambios de movimiento que hacen los managers, por qué lo hacen. Algunas veces no tienen los números al frente de ti y no sabes por qué ellos hacen esa clase de movimiento. Claro. Pero lógicamente es una nueva ideología que hay en el béisbol, cómo los managers están manejando sus equipos, y eso siempre es bueno aprenderlo. Pues nada, Omar, muchas cosas buenas, mucha suerte, bendiciones en tu vida, y ojalá que sí, no es este año, que sea el próximo, pero sabemos o estamos viendo que hay una tendencia muy favorable para que Omar Vizquel entre al Salón de la Fama, cosa que pienso yo te lo mereces. Gracias, Omar, por estos minutos. Gracias, Jorge. Y sí, estamos encaminados en algo positivo. Todavía estamos ascendiendo y eso siempre es una buena señal. Ojalá que continuemos así. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar.